Luego, pues me acaba de llegar esta caja, pero necesito las tijeras. Sudé para poner estas fundas. Bueno, como les dije, me llegó un paquete y eran esas protectores de sillones, fundas, no sé cómo las conozcan. Son contra el agua, supuestamente. Aquí no se los mostré, se me hace. Bueno, pero en la bolsa decía, vean, tiene este tipo como, no sé, plástico, no sé qué. Que es para que no le pase el agua a los sillones. Jorgito no es de subirse a los sillones. Bueno, a los otros sillones que teníamos nunca se subía. Era raro cuando él andaba jugando ahí en los sillones, se subía o algo, muy muy raro. Porque él pues tiene su sillón, que es este. Yo también se lo compré pues así para poderlo limpiar. Y él ya está acostumbrado, casi nunca tira cosas en su sillón. No soy muy fan de tener cubiertos así los sillones, nunca les había puesto nada. Bueno, los otros pasados eran, bueno, como pueden ver, eran de como tipo piel. Y nunca les puse nada porque pues se podían limpiar. A los anteriores tampoco nunca les puse nada, pero porque nada más éramos Jorge y yo, Roy. Y pues no, nunca les pasó nada. Ahora dijo Jorge, ¿sabes qué? Cómpraselo por cualquier cosa. Va a ser un tiempo mientras Jorgito se acostumbra. Pero no le tengo miedo a Jorgito. ¿Qué? Ay, es que no me quiero mostrar porque ando sudando. Mande. ¿Me siento? O Yeye. Quiere al Yeye. Y bueno, como les digo, no le tengo tanto miedo a Jorgito porque ya sé que él no hace desastre. No se le caen las cosas, no. Él es muy precavido en lo que hace y todo. Al que tengo más miedo es a Jorge, a Yeye y a mí. Bueno, yo también tengo cuidado cuando estoy en los sillones. Porque, bueno, ya tengo años
que no me ponía a sentarme a los sillones a ver una te a ver la tele, a ver una película. Ahora esos están bien comodísimos. Por eso me gustaban los primeros que compramos, porque nos la pasábamos casi siempre en los sillones. Esos sufrieron un accidente en las pedas. Se fueron. Después agarramos un sofá, porque nada más nos quedaba el chiquito de la primera sala que compramos. Sí, un chiquito. Y así nos llevamos otros años. Ya después compramos aquellos, los que teníamos anterior. Porque, pues por Roy, de que se subía y así. Y dijimos, pues aquellos se pueden limpiar, lo que sea. Ahora decidimos estas porque pues ya queríamos algo cómodo para podernos sentar aquí. Ah, porque el otro también ya se había quebrado de tanto uso, de que lo abríamos, lo cerrábamos y todo, porque era pues se hacía cama. Cuando trajeron esos sillones, pues se lo llevaron, no sé si miraron. Se lo llevaron y pues ya, nos quedamos con estos. Y como les digo, Jorge dijo, de todas maneras, cómpraselo por cualquier cosa, por nosotros, por Jorgito, por lo que sea, para que nos duren un poquito más. Como les digo, a mí no me gusta tenerlos así forrados. Pero pues sí, creo que se van a cuidar un poquito y por eso les agarré. Yo les iba a hacer las fundas estas, esa cosa. Pero le digo a Jorge, si lo que queremos es cuidarlos de algún accidente, pues es mejor comprarlos que ya sean como contra el agua. Supuestamente eso, si se te cae algo, pues no pasa directo a eso. Todavía tienes tiempo de limpiarle, de quitarlos y no le pasa nada al sillón. Así que pues sí, le dije mejor esto, le compré pues uno a cada uno. Ahora lo que quiero hacer, porque este estampado no me gustó. Me gustaron los sillones, el color y todo, pero esto no me gustó. Bueno, los sillones son de este color, pero este diseño no me gustó. Así que ya nada más voy a compraría tela para forrar estos de color de la temporada. Como ahorita ya viene el verano, pues dale un poquito de color, que son cafés los protectores, los sillones. Ya con eso le daría un poco de calor, le haría unas fundas y que se vea bien. Jorgito, pues les digo, a Jorgito no le tengo miedo. Al que le tengo miedo es más a Jorge. JJ pues también, casi no, porque él, si no lo subo, no se sube, no alcanza a subirse y menos a bajarse, porque tiene miedo de quebrarse una pata. Así que casi no, nomás a Jorge. Y pues a mí, si me llego a traer cosa aquí a comer, lo que sea, ya los cubre un poquito. Y pues nada, ay, disculpen mi cara, pero estoy cansada y no me maquillé. Anduve limpiando, que anoche, como pudieron ver, Jorge se pusieron a hacer una carnita asada y todo. Y hasta hoy que me levanté, empecé a limpiar. Ahorita voy a recoger la caja esa. No sé si llevar juguetes para de Jorgito para allá, porque ya tiene un desastre, como pueden. Ay, ya tenía mucho que no mostraba así el juguetal de Jorgito. Aquí vean, aquí supuestamente está comiendo, jugando, y ahorita está acá con el Jay, haciéndolo enojar. Pero así se llevan ellos. No crean que se están peleando. Jay. Pues nada, nos vemos más tardecito. Nada más quería mostrarles pues cómo quedaron en las protectores, fundas de los sillones. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Ah, pues ¿para qué lo muerdes? Ay, Jorgito muerde mucho a Yeye y le quita pelos. Me vas a dejar pelón. ¿Eh? ¿Lo subo? Lo que sí me he dado cuenta que este material que es de el que acabo de comprarles, y vean, si se le ve más, pues ya, aquí son pelucitas de los cojines o del Yeye. O sea que ya sí se ve un poquito más, así que voy a tener que comprar algo para limpiarlos, que no se le vea tanto el pelo, porque al Yeye pues se le va a estar cayendo. Y pues sí lo subimos, yo sí lo subo para agarrarlo, dormirme con él, o aquí para ver la tele. Así que necesitamos para que quite todo eso, ¿ven? Ahí está. Pero si hay algo, esperemos que no pase. Si hay algún accidente en agua o jugo o así, pues eso se puede limpiar más fácil a que
quitarle una mancha a lo que es el sillón es más tedioso, así que esperemos que funcione, si no pues ni modo. Hello. Vean, ya andamos aquí que agarramos este otro espacio, pero lo andamos. ¿Eh? Sígale. Trae su pitimini por eso. 20 años estamos que no me lo pongo. No sé, y se lo quiere poner ahorita porque ya va a hacer calor. Y que está haciendo. Sí, porque está haciendo calor. Bueno, como les decía, estamos limpiando este garage. Ya lo limpiamos poquito. Vean, ya llevamos aquí un. Ay, ya llevamos aquí mucha basura. No lo tenía la vecina. ¿Así lo tenía? Sí. Deja que no te mate en su casa la güey. Igual. Oye. Y está. Bueno, pues lo andamos sacudiendo lo poquito que podamos para meter cosas aquí. ¿Es tu nombre? Ese es antes. Ahorita van a ver más o menos el después. No se le puede hacer mucho, pero pues ya acomodar las cosas a ver cómo nos queda. ¿Verdad? Mande, y acá anda el señorito. Miren, chicas. Ándale. ¿Cómo le hago? Como Hulk. Que no se salga, cuñado. A ver, tú más, chequealo. Ay, güey. Pues que le clavaron. Te sacas. Sí, pero de todas maneras, tenemos que poner sí, algo. Ahí. Algo. Y allá, esa ventana da por la casa. ¡Mamá, no salgas! Hello, el día de hoy venimos al parque con el Jorgito. ¿Sí conocen a Jorgito? ¿Sí conocen a Jorgito? Es ese bebé que va ahí, de Superman. Ay, bueno, me pasé. Azúcar. Mamá,
empieza a sentir. Hello, bueno, pues como pudieron ver, ya empezó el vlog hace bastante. Lo que pasa que saliendo de la casa, pues no pude empezar el vlog porque en eso iba mi cuñado. Y ya el cuñado ya nos invitó a unas nieves. Llegamos a las nieves, y ya nos fuimos al parque. Y del parque, Jorgito se cansó. ¿Verdad, Ivonne? Y ya se durmió, así que ahorita venimos por aquí para ir a comer. Y vamos a llegar allá a la traila porque Jorgito pedía comida, pero dijimos, no, mejor allá, porque queríamos comer acá, pues. Y en lo que veníamos, se quedó dormido. Así que ahorita se despierta si huele comida. Y si no, pues ya tomenos ahí. Le agarramos para cuando despierte. Ya se va, Ivonne. Bueno, ella es la que se ha encargado de la carriola. Ahora es que la mierda. Sí, ya no la puedes. Ay, pero sí, ya andamos acá. Está fuerte el sol, ya está más caliente. Y yo con suéter y negro y de terciopelo. Como velvet. Y Bonnie también, pero no. Este lo traes con ventilación. Y yo no, ve. Esa es la vista que tenemos ahorita. Más para allá se mira mejor. Ay, lo bueno que traigo mi liga, güey. Sí, acabamos de subir aquí. Y luego que también al salir de la casa pensé que había cargado el micrófono y no lo cargué. Pues no se cargó, estaba conectado, ¿da? ¿Qué? ¿Cansado? Mi corazón nace desde la cola. Ay, no. Pero sí, vean. ¿Cómo es feo? El panorama. ¿Eh? ¿Es feo? ¿Es feo, no? ¿Está bien? Chinito. Se te hacen los rizos bien, bien definidos, güey. Mira. Pero pues me da calor. Y luego no me traje el... No se ve nada. No. No se ve nada y te bajas. Y vean, acá va el Jorgito. Bien dormido, mi bebé. Pobrecito. No, también el pelo que nunca lo tengo suelto. También, por eso no es desesperado. Así que vamos a caminar.
Al terminar la calle y otra media cuadrita más. Ahí está el hotel. Ahí está el hotel. El hotelazo. Dennis. El Best Western. Vámonos. Ahorita que les mostramos la comida, lo que vamos a comer. Todavía no sabemos si vamos a llegar a la pizza o al restaurante de comida mexicana. Se me preguntó que la pizza. Y ya nada más si Jorgito no come, vamos a agarrarlo. Oh, ey. Ya está agarrando papá. ¿Nicido? Ey, a ver ahorita a ver qué. Vámonos pues. Ay, mira el carrito. Ese es de que carga, dice. Mini carrito. Es el de allá atrás, ¿verdad? Sí. Ese nomás es como cuando... No, güey, pues te metes al frío y se te acaba la carga de la chingada. Y sí, sabe cómo están esos carritos. Vámonos, pues. Bueno, pues ya vamos a comer pizza. Y mi bebé dormido. Hello, pues ya venimos aquí a comer. Resulta que Jorgito nos apresuró porque ya tiene sueño. Y ahorita que llegamos, en cuanto le dieron las tostadas, luego quiere comer tostadas. Esperemos no se llene nada más con eso. Agarramos unas aguas de horchata. Acá está Bonnie, que ni se puso pestañas. Tú sí te pusiste delineador y yo no. Me miro media rara sin pestañas. Siempre me gusta ponerme pestañas. Pero sí, vamos, esperemos que no se tarde tanto los taquitos de Jorgito, porque vean, él tiene hambre. Dice, te van a traer tus taquitos, ¿sí? Sí, ahorita te los va a traer el señor, para que comas, nam nam. Sí. Bueno, pues nos apresuramos, está bien caliente afuera. Y eso que está nublado, ¿verdad? Se sofocó más, pero no como ayer estaba, no estaba nublado, estaba bien caliente, pero estaba bien caliente, ¿eh? Sí, no me dio su puncho. No, y caminamos más desde el parque hasta acá, güey. Por eso. ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comimos aquí afuera? ayer aquí no comimos en la pizza. La pizza, ¿eh? Ajá. Mira, Ivonne. Ay, mi bebé. Ándale, quiere salsa. Poquita, ¿ok? A ver, ¿no? ¿No? Ok, no. No quiere. Y no va a estar como mi cuñado que dice que le dan un taco de salsa, de chile, y ya no comía. Ya no comía, pues va a estar así. Pues yo pedí carnitas, plato de carnitas, platillo, porquito de asada, de pollo. Bonnie pide unos camarones a la diabla. Pero pues ya vamos a comer. Creo que se me antojaron aquellos, pero ya cuando los pedí se dijeron, bueno. Ya. Vean cómo traemos la carriola. Jorgito estaba dormido. Aquí traemos dos elotes y unos tostitos. Le damos para acá abajo y traemos todo eso. Ay, Bonnie. Okay. ¿Eso te vas a comer? Y es poquito lo que hemos traído. Sí. Más que la otra carriola, que habían cuatro acá y luego ya lo vamos. Ajá.